Sí, no hay, si bien alguna autoridad muy importante, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, cientos de grados. Ahí hay otro. ¿Está ocupado, sí, o no? ¿Está ocupado? Desocupado. Ahí, aquí hay otro. No me puedo tirar las cosas al suelo. Préstame mi chaquetón si quieres. Oye, bueno, y la cuestión es que nos mostró un montón de fotos y todo, entonces, de cuando habían ido con tú hacía como un mes, todo el grupo los indies, y él los había llevado a pasear a Chungará. Tenía fotos de todo ello, entonces... ¿Tenía de sonidista al guía de Chungará? Claro. Bueno, se decidió, se fue a ir allá, se decidió ahí, está alucinado con la natura. Bueno, y la cuestión es que... ahí me dijo, sí, me dejaron un cassette con su disco, pero todavía no sale. Me acordé el nombre. ¿Así? ¿Sí? Sí, súper chupada. Unas pantallas, de seriedad. Buenas tardes. Continuamos nuestras conferencias y conversaciones sobre las virtudes de la vida. La semana pasada fue Pedro Gandolfo, hoy es Humberto Giannini. Voy a hablar sobre una cosa que es, yo diría, que uno de los temas que lo ha tomado más últimamente, que es sobre la tolerancia, la hospitalidad. La prudencia, la moderación, la moderación como una manera de embriagarse, la tolerancia. Y la próxima semana estaremos con Oscar Godoy sobre la amistad. Su conferencia parece que indica un poco por dónde creéis. Amigos, dice su título, ya no hay más amigos. El formato desde siempre, después de oír a Humberto, tenemos una ronda de preguntas y respuestas. Más bien una conversación. Los dejo entonces con Humberto. Realmente, las conferencias de UNESCO y de Pedro fueron exquisitas, una belleza de profundidad muy, muy grande. Yo lo digo, en primer lugar, porque no tuve la oportunidad de vista realmente, la tengo de decírselo, y en segundo lugar, porque les quiero realmente pedir disculpas, muy en serio, porque esto no me resulta a mí, no me resulta, esto de la tolerancia, la estimo, la quiero, soy muy tolerante, y mi propósito es sacar esta pequeña virtud del pozo en que está, para mostrar la posibilidad de que es una virtud más seria de lo que nuestro lenguaje, en el que nuestro lenguaje la tiene. Ese es el propósito, pero un propósito un poco barroco, un poco entrecortado y quizás no incomodado, pero después de la conversación a lo mejor nos comportamos. No es tan largo, al menos compensamos así. En nuestros días,
la práctica de la tolerancia parece una condición esencial para la paz entre los individuos y los pueblos. Hay pues razones, aunque diversas, de las que tuvo la edad de las luces para ensalzarla. Pero la primera dificultad que se le presenta al hombre de hoy es la de poder evaluar cuándo y hasta qué grado se trata de una virtud y cuándo se hace ella misma intolerable. Queda patente, sí, desde la partida, que ya estamos renunciando a pensarla como una virtud incondicional. Sobre todo cuando recordamos nuestra propia experiencia lingüística del término y el empleo agotado de este, a veces ilustre, al que asocian por lo demás las connotaciones más pesadas de aguante y de soportación. Tolerancia es aguante, tolerancia es formación. Antes de intentar un replanteo positivo de la tolerancia, quisiera mostrar de modo sucinto, muy esquemático, las paradojas y desencantos con que se encuentra el hombre de nuestros días para proclamar, al menos con un mínimo de entusiasmo, que no sea hipócrita, que la tolerancia es una virtud universal, recomendable éticamente a todos y en toda ocasión, como es recomendable la justicia en el campo de las virtudes éticas y se comprende el amor en el campo de las virtudes teologales. Recomendarlas siempre como algo inderogable para estas últimas. Pero veamos primero la paradoja. Una primera paradoja, dicha al azar. Si por virtud se entiende el poder que hacemos crecer en nosotros mismos a fin de volvernos mejores, esa virtud, humanamente mejores, entonces nos será muy difícil llamar virtuoso aquel que ha aprendido a soportar a los otros o a algún asunto penoso, simplemente a soportarlos. Difícil imaginar que por el hecho de soportarlos potencie sus propias posibilidades. Se diría más bien que al reprimir estas, las maltrata, las sofoca. De lo que resulta que en términos clásicos, y curiosamente también nietzscheanos, es más un vicio y una impotencia que una virtud. Primera palabra. Otra. Si escudado en el fácil precepto de vivir cada uno a su amaño, alguien permite que los otros, incluso los más próximos, el prójimo, se debatan en el error, en la ignorancia, en el vicio, en la pobreza. Este tolerar, este dejar hacer, no es más que insensibilidad por la suerte ajena, el peor de los vicios, el más sórdido. Otra más. Supongamos que repentinamente enfrentemos una situación intolerable, objetivamente intolerable. Entonces, si alguien nos pide que seamos tolerantes con ella, es como si nos pidiese hacernos cómplices del mal. Evidentemente, tolerar el mal es un mal. Y de esto resulta, si somos consecuentes, que la tolerancia solo cabe para las cosas tolerables, para las cosas livianitas e inesenciales. Podríamos multiplicar los ejemplos, pero cerremos con esta paradoja. Que sea una virtud liviana, insignificante, parece resultar también de este hecho palmario. Si una sociedad responde a la intolerancia ajena con actos de intolerancia, negará por eso mismo la seriedad de su discurso y la universalidad del bien que dice defender. Si al contrario, tolera la intolerancia de algunos de sus ciudadanos, no hay duda alguna de que esa sociedad será desmantelada, arrasada por la minoría intolerante. Lo documenta la historia.
Preguntémonos entonces honradamente, ¿qué virtud es esta que es incapaz de defenderse a sí misma y defender sus propias ideales? Nos queda, después de estas preguntas, la ardua tarea, ¿no es así?, de disolver estas paradojas, si es que esto es posible, a fin de salvar un bien que, a pesar de todo, a muchos nos parece consustancial a la vida. Por lo que quisiera preguntar en lo que sigue, ¿en qué sentido y cuándo la tolerancia puede ser llegarse una virtud y no una simple expresión de insensibilidad, de descompromiso o de aguante? Por otra parte, y ya llegará el momento de dilucidarlo, esta búsqueda me parece una magnífica ocasión para meditar sobre la condición última de la ética, sobre su sentido y sobre su justificación. O sea, es posible a partir de la tolerancia preguntarle, bueno, la ética también es un aguante o es algo más que eso. Pues si el concepto de tolerancia connota, como parece a primera vista connotar, estados tales como los de paciencia, de resignación o en último caso de insensibilidad, estamos frente a una virtud espuria, armada sobre un deber ser que es represivo y que recae sobre la triste economía del aguante. Estado represivo que, más que dejarnos ver la dignidad propia de la tolerancia, parece nos la está escondiendo. La tesis que vamos a desarrollar es que detrás de esta teoría de la paciencia, del aguante, de la soportación, si levantamos eso, nosotros vamos a encontrar realmente algo lindo de querer como, en consideración como una virtud humana. Pienso, pues, que el examen que vamos a emprender no es una mala ocasión para formularnos algunas preguntas sobre la experiencia ética que hemos heredado de la cultura iluminista, la que ensalzó sin reservas, pero muy unilateralmente también, este concepto crucial de tolerancia. Nuestro proyecto inmediato será el siguiente: indagar bajo qué condiciones se podría considerar a la tolerancia como una de las cualidades que potencian la vida humana, que la dignifican. En una palabra, bajo qué condiciones es una virtud. Porque es lo mismo dignificar la vida humana que ser una virtud. Para lo cual, lo primero, este es un proyecto, intentaremos levantar, suprimir, si esto resulta posible, aquel estado represivo que constituye, esa es nuestra hipótesis, el agregado deformante, no virtuoso de la tolerancia. En otras palabras, levantar el estado de sitio del deber ser, a fin de que se nos muestre el lugar propio, el terreno en que la tolerancia corresponde a una virtud de la vida, y que, por ser entonces una potencia, puede ser aún más potenciada, y eso es lo que llamamos virtud. La pregunta es esta: ¿qué es lo que permanece si suprimimos la imposición represiva y atomizante que se le agrega a la tolerancia? Lo que debería quedar es una disponibilidad, grande o pequeña, un poder ser en estado salvaje, en estado de pureza. Es decir, la capacidad real que tiene cualquier sistema, trátese de un organismo viviente, de un sistema económico, de una sociedad, o el flujo mismo de la conciencia en cuanto sistema de fenómenos psíquicos, esa capacidad para entrar en comunicación con una realidad extranjera a ella. Vamos a mirar la tolerancia, necesita una capacidad de un sistema, el que sea, yo como sistema psíquico, yo como sistema orgánico, ustedes como sistema orgánico, psíquico, un sistema económico,
para recibir algo que viene de fuera. Algo positivo empieza pues a aparecer en el horizonte de nuestro problema. La tolerancia como capacidad intrínseca de recepción, a eso que predica. Ya no aguante, sino capacidad de recepción. Algo positivo, pero complejo, porque la idea de recepción, facilísima de intuir, no se deja expresar tan fácilmente en conceptos. Digamos por ahora que un acto receptivo, realmente receptivo, va acompañado, seguido, por una reordenación interna de la unidad que recibe o que acoge. Es imposible nosotros pensar que hay un sistema receptivo que sea una pura ventana y detrás de la ventana no haya nada, ¿no? El sistema receptivo es una puerta y detrás un espacio arreglado para recibir, ordenado para recibir, con la sonrisa necesaria para recibir. O sea, el espacio, la unidad que recibe requiere de una reorganización interna para recibir. Si no la tiene, si se tapa los oídos, si mira para otro lado y dice que está siendo tolerante, es falso, son hipócritas. Si la tolerancia implica la recepción, implica la recepción, no el dejar ser e irse para otro lado, implica la recepción. Esto es lo positivo. Y es justamente a la unidad del receptor, a ese ser organizado, capaz de acogida y alojamiento, por decirlo así, a lo que llamaremos sistema. Dicho de un modo elemental, la palabra sistema, ahora ustedes están metiendo una palabra odiosa, una palabra, pero la decimos en el sentido de capacidad de recepción. Dicho de un modo elemental, sistema es un conjunto de elementos cuya interdependencia y cuyo sometimiento a ciertos principios vinculantes hacen de los elementos algo uno, una identidad orgánica, una identidad psíquica, una identidad histórica. El hecho de ser uno es importantísimo para los sistemas, ¿no? Si llega algo y me convierte en una multiplicidad de átomos que no se reconocen entre ellos mismos, se perdió la unidad. Sistema es lo que conserva la unidad en la recepción, conservando la unidad en la recepción. Y aquí cabe hacer una distinción medular para nuestros fines. Que hay sistemas que son esencialmente abiertos. Los organismos vivientes somos sistemas esencialmente abiertos. O la ciencia, una ciencia ideal, es abierta. Porque esa ciencia ideal, a lo mejor no existe, puede ser conmovida en sus cimientos por algo que hasta el momento parecía extraño a ella, o era desconocido por ella, y que ahora viene a falsificar con un vendaval sus principios constitutivos y su modo habitual de abordar las cosas. Conmovida, pero no despedazada por aquella verdad que la conmueve. Y eso es lo que Husserl me parece caracterizado paradójicamente como lo más sólido y confiable en una ciencia, su capacidad de hacer crisis. Eso es lo sólido. Recordémoslo más adelante, esta capacidad que asociaremos a la virtud, propiamente a la virtud riesgosa de la tolerancia. Hay una capacidad de hacer crisis, ¿sí? Recibiendo, no cerrando la puerta. No cerramos, recibiendo esta capacidad de hacer crisis, la capacidad que tuvo, supongan ustedes, la geometría del siglo pasado, pero no, al cambiar uno de los axiomas de Euclides, no sé, ¿sí? Así bueno, hicimos en vez de este otro, y cambia la axiomática de la geometría y se desarma toda la geometría, pero la geometría sigue existiendo. O cuando Newton cambia el sentido de la física, cambia todo, pero la ciencia física continúa, la capacidad de crisis. Cuando uno sabe una verdad tremenda, ¿sí?, y la recibe con
todo el que puede conmover eso la recibe, pero sigue siendo, de alguna manera sigue que viviendo el otro día, ¿no? ¿Sí? Y sigue, bueno, creyendo en algo de la vida, la capacidad de crisis. Eso es tolerancia. Bueno, imaginemos ahora el otro extremo, estamos abriendo un sistema tolerante, ¿no es así? Un sistema tolerante. Y que, imaginemos el otro extremo. El ejemplo sencillo de un mini sistema absolutamente cerrado. Un sistema en el que cada individuo, por ejemplo, queda definido exclusivamente por los movimientos que le son permitidos por ley y dentro de un espacio impenetrable a todo acontecer externo. ¿Puede haber un sistema así? De hecho, todos conocemos al menos uno, el ajedrez, por ejemplo. Es un sistema cerrado. Sistema absolutamente cerrado, a cuanto no es el mismo. Pero, para hacerle justicia al ajedrez, habría que agregar que se trata de un sistema cerrado inofensivo, por cuanto no pretende decir cómo son las cosas del mundo externo a él, ni decidir sobre ellas, ni imponer leyes ni reglas más allá de su pequeño espacio de exclusividades. La intolerancia, en cambio, pertenece a los sistemas cerrados llamados devoradores, aquellos que están armados de tal manera que toda pretensión de falsificar alguna de sus afirmaciones o de tocar con la crítica alguno de sus principios está condenada de antemano a ser devorada por el sistema. Es lo que sucedía en el orden teórico y todos, muchos somos víctimas de eso, no sé si, en el orden teórico con el psicoanálisis más extremo. Rozar sus juicios con alguna crítica fue por mucho tiempo hacerse candidato al manicomio. Si uno criticaba el psicoanálisis, le mandaba al manicomio. Sistemas que devoran toda crítica, ¿no? En el orden práctico político sobran los ejemplos. Por ahora nos basta subrayar cómo un sistema cerrado se vuelve degenerativo e internamente violento, porque está sofocado por su propia identidad. Por el contrario, es la elasticidad ganada en el ejercicio de la convivencia cósmica, la capacidad de dar y recibir, a la que llamaremos en cualquier orden de cosas tolerancia. Y es esta la que puede humanamente llegar a ser una víctima. Pero ya nos advertíamos este concepto de receptividad, de apertura, es fácil y nada tiene que ver con el hecho de dejarse contener, propio del espacio inerte y vacío. En primer término, es esencial la idea de unidad. El receptor es uno, esto es una estructura de ser identificable, subsistente entre otras. Y la idea del sistema no apuntaba sino a eso. Volvamos un momento a esta idea. Un sistema receptivo, abierto, cuando permite que algo externo ingrese a él y le comunique algo de su propia virtud, de su propia eficacia, de su propia fuerza. Cuando, por decirlo así, al interior de su propio domicilio, hace espacio a lo otro, a lo que le era extraño y externo, sin perder por ello su propia unidad de ser, su identidad. Estas consideraciones me habían sugerido una expresión bastante feliz, a mi parecer, la de hospitalidad. Alguna vez la empleé para referirme a esto, después, al principio con vergüenza, después con alegría, descubrí que lo había dicho Levinas en un libro hermosísimo que se llama Totalidad Infinita. Lo encontré allí, dije, oye, yo lo empecé con tanto orgullo. Pero después me gustó porque era una palabra bonita para expresar una condición que yo creo que se asemeja, ¿no? La conciencia es hospitalaria. Más que el hombre en su domicilio es hospitalario. La conciencia es hospitalaria tanto cuando acoge lo extraño, como también, y en esto se diferencia de la hospitalidad domiciliaria, cuando suelta, cuando deja ir,
lo que tenía como suyo, lo que solía llamar mis propias ideas, lo que solía llamar mis principios intransables, dejarlos ir, hasta el extremo de conmover la vieja identidad, la identidad de Saulo, ustedes lo conocen antes de llamarse Pablo, capacidad de mutación, de crisis, como la que recordábamos a propósito de la ciencia, sin pérdida de la unidad de sí. Tal vez sea el momento de que meditemos sobre esta antigua y noble institución de los pueblos, la de la hospitalidad, hospitalidad con el perseguido, con el peregrino, con el viajero, y que examinaremos hasta qué grado es legítimo analogarla con el ejercicio de una tolerancia virtuosa, no tortuosa. Es curioso comprobar cómo algunas palabras que usamos ganan su significado en una oscura, larga, cotidiana confrontación con otras palabras, disputándose palmo a palmo zonas de significación, trozos de la realidad. Y esto sucede de modo espectacular, me parece, con el término de hospitalidad. Como sabemos, la palabra clave viene del latín arcaico, de hostis. Por un largo periodo, hostis significó tanto huésped, mire qué curioso, tanto huésped como enemigo. Las dos cosas. Uno no sabía cuándo estaba diciendo huésped para decir enemigo o huésped, cuando decía hostis. Imaginemos cuál sería el conflicto de fijación que tuvo este término entre significados a tal punto antagónicos. Se ha querido explicar, digámoslo así, la tolerancia del término para albergar cosas tan distintas por el hecho de que tanto el huésped como el enemigo son extranjeros. Uno de los más insignes lingüistas contemporáneos, se llama Emilio Barlevista, ha afirmado que esta explicación resulta demasiado sumaria y global, y que no señala el punto preciso en que daría cauce a la ambigüedad. Según esto, parece haber un estrato lingüístico más hondo todavía, que daría cabida a los significados en pugna. Y este es el significado de igualdad. Hostio, hostire, en latín, era propiamente igualar en derecho. Y dice Bambelis, de esta noticia se deduce que hostis no era simplemente el extranjero, ni tampoco el enemigo, a diferencia del viandante que atraviesa los límites del territorio. Hostis era el extranjero al que se le llegan a reconocer iguales derechos de los que goza el ciudadano de Roma. Ese es hostis. La palabra se pone bonita, ¿no es así? Porque hostis no es el extranjero, ni el enemigo, es aquel que llega y adquiere mis mismos derechos. En fin, se refiere a aquel que está en igualdad y en reciprocidad de derechos, que es el fundamento de la institución de la hospitalidad. Pero agreguemos por nuestra cuenta que esta misma hospitalidad es causa, al menos en el mundo nuestro, o al menos ocasión de hostilidad y de xenofobia. Es preciso, pues, anotar estos contrastes subterráneos, porque la institución de la hospitalidad, como la llama Benveniz, desde aquella conflictiva formación lingüística, apunta a una de esas excepciones. Tal vez la más reprimida del término tolerancia que ahora nos aptitud de recepción, de acogida. Cabe que nos preguntemos, pues, al margen del empleo metafórico de los términos, ¿cuál es el parentesco real entre hospitalidad y tolerancia? La capacidad de recepción, la capacidad de asimilación, eso es un hecho, un rasgo esencial de los sistemas vivientes, uno de los aspectos más asombrosos de la comunicación universal. La comunicación universal es dar y recibir, ¿no? Pero también la condición que define la espiritualidad del hombre,
que la define abstractamente cuando se habla de su racionalidad, por ejemplo. Esta virtud propiamente humana, y que también, y con cierto cuidado, puede llamarse inteligencia, es justamente su receptividad, su hospitalidad para lo inteligible. Llamamos inteligente el que tiene la capacidad de recibir lo inteligible, que hay en todas las cosas. Para lo que hay de esencial y uno en lo múltiple y diverso, el que recibe más que atolondradamente modificar las cosas, recibir su propia realidad. Este es un hecho, el punto de partida que hace posible y legítimo, después de esto, un deber ser, cual gozosa potencialización de aquel mismo ser que uno es, como esa virtud a la que incitará Píndaro, llega a ser el que es. La hospitalidad, tanto la de abrir nuestra casa como la de abrir nuestro espíritu, es por cierto una virtud. Y si la tolerancia es una virtud, tiene que ser un modo de esa receptividad por la que el hombre dignifica su propia condición humana. Quisiera expresar en pocas palabras por qué este acto acogedor propio de la humanidad del hombre es dignificante para la vida personal y colectiva. Partamos de esto simple. Si el dar algo, si la generosidad es una virtud, el darse a sí mismo es la máxima expresión de la entrega, allí donde la eticidad de un acto toca lo sublime. Porque se pueden entregar hasta la toga y el báculo después de haberse desprendido de todo. Sin embargo, se pueden dar justamente para mantener a distancia, a una distancia infinita, a quien estaremos ligados por la gratitud. Darse así, en cambio, eso es definitivo y absoluto. Ahora bien, la hospitalidad representa una de las manifestaciones más plenas del darse a sí mismo. Y no creo que haya que detenerse mucho para justificar eso que se está diciendo. Porque el punto crucial es este. No se es hospitalario con cualquier cosa, sino con aquello que es como el primer límite, el lugar fronterizo de la intimidad, la casa, que es la que se abre y se ofrece, es por una parte como la inmediata segregación protectora de nuestra intimidad en el espacio cerrado, organizado de nuestros dominios, el domicilio del don, del Señor. Por otra parte, es el lugar del recogimiento, desde lo otro, desde la dispersión de lo público y de lo inquietante, en lugar de la reunificación diaria de sí mismo. Abrir el domicilio es exponerse a la intimidad del extranjero y al otro desconocido que puede traer oculta aquella intimidad. ¿Por qué entonces hablamos de virtud y no más bien de imprudencia, de la más osada y criticada y criticable de las imprudencias, abrir la casa? Hay aquí un grueso asunto que deberíamos elucidar a propósito de la institución de la hospitalidad en el mundo antiguo, especialmente medieval, y que acaso dé alguna respuesta a esta nueva inquietud nuestra. Decíamos, no es hospitalario con cualquier cosa, muy cierto, pero tampoco la institución de la hospitalidad se traduce en dar lugar y asilo a lo desconocido en cuanto a desconocido. Hay un dicho medieval que lo tenía muy en la boca la gente del medioevo, ¿no? Ningún deseo de lo desconocido. No debes desear lo desconocido. Debes desear lo desconocido en cuanto ya sabes que es bueno. Pero no en cuanto a desconocido. Lo desconocido no es un bien como desconocido. Entonces, había como un resguardo de lo desconocido. Así que la hospitalidad no era una hospitalidad que abriese la puerta a lo incógnito. El acoger es un acto, partamos de nuevo de esto,
La conquista es un acto gozoso. Y esto no hay que olvidarlo, tenerlo como un rasgo secundario. Quien abre su puerta cree saber que acoge a un ser digno de amor, a un ser amable en sí y digno de protección si es perseguido o ha sufrido despojo en el camino. La idea de hospitalidad es inseparable de la idea de prójimo, aquel que está próximo, pero en el sentido de que su vida le concierne siempre. Por eso, el acoger al otro es un acto que trasciende incluso la hospitalidad domiciliaria y tiene que ver ante todo con esa capacidad de acogida que se llama comprensión. Son, digamos, ya la hospitalidad psíquica, no la hospitalidad domiciliaria, a la comprensión. Y es aquí donde empieza estrictamente la línea divisoria entre tolerancia y aguante. Volvamos pues a la proposición de partida. Si eliminamos el elemento regresivo propio del aguante, la tolerancia ahora como recepción es acogida del otro. Te lo extraño. Pero, y este pero es muy importante, en cuanto a eso que es extraño, viene a mí como un bien que me solicita, no como un mal. Yo no soy tolerante con el mal, sino con un bien que me solicita. Lo que en último término habría que examinar, y ya lo hemos anunciado, es de qué manera el hombre llega a poseer, del modo más humano, esa virtud de la receptividad. Capacidad de acogida lo es, y no metafóricamente, el acto de entender. Es curioso, ustedes saben, la lengua francesa nombra con un mismo término, entendre, tanto el acto de oír como el que nosotros llamamos propiamente entender, entendre. Y es que resulta que el primero es como la condición inmediata del segundo. Hay que oír lo que el extranjero dice. Ser todo oídos si queremos comprender lo que dice y lo que la realidad misma nos está diciendo desde su propia profundidad. A este escuchar se refería Heráclito. Ustedes recordarán como lo más propio del sabio, ¿sí? Escuchar. El acto de escuchar. Es este oír escuchando. Este es el presente ético de la disponibilidad para el otro, el vestíbulo de la hospitalidad. Es allí donde se inaugura el acto de comprender, el peligro de comprender, que deja manifestarse el ser del otro en mi propio dominio. Comprender es posibilitar en mí, simplemente dejar manifestarse la posibilidad ajena. Darle a esta posibilidad la posibilidad de ser mía. Significa entonces dejar que otras ideas desplieguen sus posibilidades, su eficacia, su virtud entre nuestras propias ideas y sus eventuales resistencias. Significa probar hasta qué punto esas ideas que he venido llamando mías son realmente mías. Hasta qué punto están adheridas a mi piel. O son toleradas por la proposición o el hecho que repentinamente viene a redimensionarlas. Capacidad de crisis, de nuevo. O como decía Unamuno, en un ámbito sumamente fuerte, agonía de la fe. O sea, una fe, decía Unamuno, es muy bello y tiene que ver con esto. Una fe que no es agónica, no es fe. Una fe que no se prueba, una fe que no duda de vez en cuando, que no tiene sus caídas, una fe que cierra los oídos, una fe que cierra los ojos, es una fe temerosa. No tiene capacidad de crisis. Bueno, lo incomprensible no es lo absolutamente cerrado a nuestra inteligencia pura, como lo sería
para un inexperto una complicada ecuación matemática. Incomprensible es aquello que, concebido, no nos cabe en la cabeza que alguien lo pueda pensar o hacer. Lo incomprensible, en cierta medida importante, podríamos llamarlo intolerable, tiene que ver con lo que no vemos cómo podría ser alguna vez una posibilidad nuestra. Es el territorio, allí sí, es el territorio de las intolerancias reales. O de esas tolerancias que, ya no pudiendo acercarnos al otro, las dejamos ser en el otro, las respetamos. Para resumir, solo como disponibilidad para escuchar al otro, al tanto, con el riesgo de crisis que esto supone siempre, solo así la tolerancia es una virtud, una potencia solidaria con la vida. Potencia que, ejercitada, es compatible más con el gozo que con el dolor. Más cercana al bien que se anhela que al bien que simplemente, y ya no lo sabemos por qué, se debe al extranjero, al otro, al vecino. Esta proposición que hago está muy cerca de lo que dijera Spinoza, el gran Spinoza, respecto de la felicidad. La felicidad no es el premio de la virtud, sino es la virtud misma. A ver, idem,
todo depende, yo creo, del sistema que nos refiere. Un sistema, sí, nos complicaba un poco con la idea del sistema, ¿no? Así, un sistema no es un conjunto de elementos aprisionados por un cordel que se hace. Tiene un principio, ¿no? ¿Verdad? Un principio vinculante. Un principio vinculante. Por ejemplo, los que estudian matemáticas saben que el principio vinculante es el axioma o los axiomas que recorren, ¿no es así?, todas las proposiciones de un determinado sistema matemático. En lógica pasa lo mismo. Entonces, un sistema económico está regido por unos principios vinculantes. ¿No es así? Un tal sistema económico por tales principios vinculantes por otros principios. Y eso es ipseidad o identidad. No lo sabría decir, no importa tanto. El problema es que el hombre no sabe cuáles son sus principios vinculantes. Entonces, de repente, algo que le parecía que no iba a influir en su vida, y cuando conoce una cierta verdad, y a la segunda pregunta, cuando conoce una cierta verdad, resulta que lo liquida esa verdad. Entonces, él mismo puede descubrir que ahí había un principio vinculante de todos sus actos cotidianos, y que él no lo sabía, que él no lo sabía, y que está en juego su identidad, está en crisis esa persona, está en crisis. Entonces, bueno, es bien difícil, no sé si con cuál nos quedamos. Yo creo que en el sistema que se llama alma humana, podemos decir, sistema por todo lo complejo que es, ¿no? Hay una identidad, misteriosa identidad, misteriosa. ¿Sí? Yo hablaba de ideas que yo podía de repente soltar, a propósito de la verdad, ¿no? Entonces, yo creo en ciertas verdades. Me junto con un amigo a conversar una noche, ¿no? Dialogamos serenamente, él y yo. Soy muy receptor respecto, recibo lo que él me dice, no es así, pero es tan fuerte lo que él me dice que mis principios inalterables empiezan a vacilar. Quizás la tolerancia significará dejarlo así, porque se tenían que ir. ¿Cómo me puedo quedar con ellos si ya no sirve? Entonces, lo que pasa es que yo creo que la verdad sigue siendo verdad. Pensemos lo que pensemos de ella. Sigue existiendo algo que es la verdad. Pero las verdades tienen que ser probadas, tienen que ser expuestas. La palabra exposición de nuevo es una palabra sumamente fregada, ¿no? Así, como todas las que hemos dicho, tiene que ser expuesta. Expuesta significa presentar y también exponerse, arriesgarse, ¿no? Significa las dos cosas. Si una verdad no se arriesga, tiene algo en vida. Es lo mismo con la fe, ¿no? La fe no se arriesga, tiene algo que la falsifica. Bueno, yo creo que te contesté algo a las dos preguntas. Yo soy Alejandro Bill, soy ingeniero comercial. Yo aún tengo dudas de ¿Cómo podemos enfrentar la intolerancia? Más específicamente, ¿cómo puede una sociedad enfrentar algún sistema político, corriente ideológica intolerante sin perder su propia tolerancia, ¿no? Esa es la pregunta. Sí. Ya, hablamos de un sistema que es una sociedad. ¿Cuáles son? Tendríamos que preguntarnos cuáles son los principios vinculantes de una sociedad. Si una sociedad se rige por un sistema de consulta, que aparece por ahí va la sociedad democrática, un sistema permanente de integración de los intereses, de los pensamientos. Una sociedad tolerante puede escuchar argumentos en los campos donde el diálogo es posible. El diálogo es el elemento real de la tolerancia ciudadana. Así como nosotros como individuos tenemos
estamos expuestos a ser intolerantes y tenemos que probar nuestra tolerancia. Un sistema prueba su tolerancia justamente por lo extraño que recibe. ¿Hasta dónde es capaz de recibir? Por eso la pregunta no la puedo contestar plenamente, porque yo creo que los individuos pueden tener la virtud de tolerancia, pero un sistema, cuando ya deja de ser tolerante, no podemos decir que no es virtuoso, un sistema político, ¿no? Entonces, supongamos una democracia, ¿no? Una democracia bien instituida, una democracia donde hay un flujo de pareceres, de opiniones respetadas, y donde eso se... y donde ese diálogo significa cambios cuando el diálogo lo pide. O sea, una sociedad que funciona así. Y llega un grupo de intolerantes muy bien armados, con armas ideológicas, con armas deberá ser intolerante ese sistema cuando ya no resultan los argumentos, cuando se buscan otros caminos de toma de decisiones. Yo creo que esa sociedad arriesga su capacidad de tolerancia, arriesga en esos momentos su capacidad. Debe decidir. Es muy difícil la pregunta, y nosotros tenemos casos incluso muy conocidos, por ejemplo, de intolerancias que se producen a pesar de la voluntad receptora. Por ejemplo, naciones generosas en cuanto a su capacidad de recibir al extranjero. Así, propiamente dicho así, su capacidad de recibir al extranjero. Y de repente empiezan a encontrar los problemas de su propia voluntad. Entonces, el peligro de la intolerancia. El peligro de la intolerancia es que si no lo soluciona ese peligro de una manera dialogal, pueden crecer de nuevo doctrinas que la sociedad ha dejado atrás como momentos malos de la historia del hombre. O sea, cuando se crean estas imposibilidades de resolver los problemas de intolerancia real que se producen, por ejemplo, en una ciudad, donde no hay trabajo, por ejemplo, para algunos, porque ha llegado una mano de obra muy barata. ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace? Pone en jaque su principio de tolerancia. Ahora, no hay una solución para eso. No se puede desde aquí decir seamos tolerantes. No le puedo decir a una nación sea intolerante ustedes con lo que está pasando, y tampoco sean intolerantes. La tolerancia, yo lo que quería decir, que hay un nivel, no sé si, en que la tolerancia es una capacidad de absorción, de asimilación, de recepción, que no significa la muerte de ese sistema, porque si significa la muerte, entonces el sistema no es capaz de eso y es intolerante. Entonces hay un nivel en que el problema es un problema no ético, sino que es un problema, digamos, ontológico, un problema previo a la ética. Nosotros tenemos necesidad, como seres humanos y como individuos, de saber hasta qué punto somos tolerantes. Pero no de saberlo intolerantemente, sino que saberlo después de probarnos en una relación con los otros, en probar la argumentación ajena, en probar la convivencia ajena, en probar la real participación en la vida de los otros, probar qué resiste y qué no resiste y por qué no resiste, qué nos pasa. Eso es primero. ¿Nombre? ¿Sí? Marcela Chamorro, estudiante de medicina. Tengo una pregunta. Acaba de decir usted que
un sistema puede tolerar cualquier situación, cualquier persona, siempre y cuando no implique la muerte del sistema. En ese contexto, ¿cómo se acepta, cómo se tolera la muerte? La muerte propia, la muerte de un ser querido que conforma una familia, que conforma un sistema. Es decir, la pregunta me hace difícil dar una respuesta fácil, porque la muerte es un... yo no puedo ser intolerante con el ser, con lo que es. Lo que es debe constituir parte de la inteligencia de la vida, y de, bueno, que incluye la muerte. Es decir, se comprende que hay, la muerte es difícilmente aceptable, pero la salud de los seres humanos consiste en aceptarla como justamente la participación, es decir, el ser de la vida, ¿no? El ser de la vida consiste en cierto momento de ser. La tolerancia tiene que ver con lo extraño, y la muerte no me es extraña. La muerte, a pesar de toda su distancia, su anonimato, así, su falta de rostro, a pesar de todo, la muerte no me es extraña. No me es extraña. Por lo tanto, no puedo yo de repente desconocerla, decir, bueno, ¿qué hago con la muerte? La muerte en la historia del hombre, ya tuve que haberla cogido hace mucho. Yo creo que, bueno, la pregunta está muy bien, porque a pesar de todo, el hombre no siente que no hay acogida para ella, y se ha dicho que la filosofía es una preparación para la muerte, lo decía Platón. Y tenemos siempre que aprender de nuevo a recibirla. Hay un, yo no sé lo que me acordé de un amuno tanto hoy día. Justamente cómo él está siempre con la puerta abierta para la muerte, ¿sí? Vendrá de noche cuando todo duerma. Vendrá de noche. Él, ella o yo. Bueno, pero esa es la... Me llamo Carolina Enrique, estudio Derecho. Mi pregunta era muy relacionada a lo que se hizo anteriormente sobre las relaciones sociales. Y es cómo concretar en las relaciones sociales en el momento de tomar decisiones políticas la tolerancia, considerando que se tienen que conciliar concepciones del mundo totalmente opuestas y excluyentes. Por ejemplo, la de un cristiano, alguien que cree en un hombre libre, con voluntad, inteligente, y la de una persona atea, comunista, que tiene una visión colectivista. Y si acaso, como otra pregunta, si el mecanismo es más válido, más eficiente, será el plano político, el de la consulta a través de plebiscito. Bueno, se comprende que el problema de la tolerancia religiosa, porque ahí va a haber una parte fuerte, es el problema que llevó justamente a la humanidad europea en el siglo XVI, y llegó a destacar, no sé si el pecho de la tolerancia con una virtud. Antes no se conocía esta definición, no sé si este ensalzamiento que se hacía la tolerancia, se reconoce en el siglo XVI, XVII por todo lo que significa la lucha religiosa. Hay dos cosas que son a mí me admiran, no sé si. Una de ellas es pensar
que se puede resolver con las armas los conflictos religiosos. Pero el hombre es así y de repente ocurren estas situaciones. Y otra es que el problema religioso, el problema de la vida religiosa se resuelva privadamente, lo que también es falso, nuestro siglo y estos últimos 10 años, no sé si de vida civilizada, nos revelan que los problemas religiosos están tocando todas las esferas de la vida. Que el hombre tiene que decidir si es religioso, tiene que decidir religiosamente o con autenticidad una serie de problemas. Problemas de tener hijos, no sé si, y todo lo que nosotros. O sea, a cada momento, no sé si la vida religiosa está poniendo en conflicto con hechos. Entonces, bueno, la tolerancia consiste justamente en abrirse a la realidad de los hechos y proceder conforme a lo que uno cree y a lo que uno encuentra como resistencia. ¿Sí? Yo hallo bueno, muy bueno, que en Chile hay una discusión sobre una serie de problemas que antes se gustaban. Pero creo que es muy bueno que la discusión sobre el divorcio, sobre el aborto, creo que es bueno. Creo que tiene que haber argumentos y hay un cebo, ¿sí? para defender, por ejemplo, yo creo que en el asunto del aborto hay argumentos muy serios para defender, para oponerse. Creo que hay argumentos muy serios. Pero el solo también tiene el argumento. Y se trata también del ser humano, ¿sí? Que están con sus problemas, con su visión del mundo. Es necesario que la humanidad discute con problemas, sin guerra. Es necesario. Peor es el ocultamiento, peor es crear una condición permanente de ocultamiento, no sé, sobre estos problemas. Bueno, pero el conflicto debe ser desarrollado en forma humana, y la única forma humana de enfrentar el conflicto es a través de una discusión abierta donde los hombres estén dispuestos a ceder allí donde el argumento ajeno es más fuerte, humanamente más positivo que el argumento que yo tengo. Seguramente aquí tocamos, en este tipo de preguntas, tocamos un problema que casi tiene que ver con la santidad, ¿sí? El hombre difícilmente abandona su idea, difícilmente las deja ahí, difícilmente reconoce el error, difícilmente, aunque para todos sus intereses tiene buenos argumentos, porque nadie ahora defiende las cosas no se defienden directamente, se defiende el derecho a tenerlas, todos defendemos el derecho a tener las cosas. Entonces el hombre se vuelve un experto en defender sus ideas, incluso a veces cuando sabe que son ideas que están perdidas, que no tienen fuerza frente al argumento ajeno. Entonces hay un momento en que la tolerancia se vuelve la tolerancia real, la tolerancia que debe ceder cuando el argumento ajeno es más fuerte, es más noble, es más potente que el nuestro. O sea, pero eso es lo difícil. Entonces, ¿qué pasa? Los que han leído a Sócrates saben, no es así, todas las estrellas que usan para escaparse cuando Sócrates ya está metiéndose, no es así, en la verdad del otro. Ya el otro va cediendo, ya no puede hacer otra cosa porque Sócrates está como iluminando la zona oscura del adversario. El otro le decía, tengo que hacer sobre, te perdóname, que ya no tengo que... Y se va, ¿no? ¿Sí? O lo reta, ¿sí? O lo llama que es poco político. En fin, estamos llenos de argumentos para no entender una relación a lo que tú decías, a la verdad. ¿Sí? La verdad es una búsqueda,
yo creo que todos tenemos algunas ideas de qué cosas podrían ser más verdaderas o mejores que otras, pero deben ser probadas, ¿sí? Deben ser sometidas a la posibilidad de la crisis. Bueno, pero el argumento, yo sé, en el caso político, el problema de la tolerancia se puede volver a veces desesperante, ¿sí? Sobre todo cuando, perdón que insista un poco, pero el que puede haber alguien que diga que la situación es intolerable. Yo vivo una situación intolerable y no me pidan tolerancia. Eso se escucha por ahí. Estaba leyendo un libro de Marcuse donde dice la relación con lo intolerable. Cuando yo descubro lo intolerable, no me pidan tolerancia. O me pidan de tolerancia para los gustos, sobre el gusto no hay nada escrito, eso lo acepto. Pero no me pidan tolerancia con lo intolerable. Entonces, está eso, ¿sí? Tener la conciencia, yo diría, honrada de decir qué es intolerable, por qué nos sentimos intolerables, cuáles son los hechos, o las ideas, o las personas intolerables. Si bien entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto son realmente intolerables? Alberto, ¿me permite agregar un pequeño comentario a la pregunta tuya? Porque al final había una cosa en tu pregunta que me dejó un poco nervioso. La pregunta era muy tranquila, pero al final aterrizó y dijo, bueno, ¿es posible que los cristianos, los católicos, los que tienen Dios, tengan que vivir con los ateos, con los comunistas, con los que no tienen Dios? En ese momento, tú me vas a permitir, yo sentí que pasó por esta pieza el pájaro negro de la intolerancia. ¿No es cierto? Porque cuando vienen estas grandes peleas religiosas que destruyen a Europa y la dejan diezmada, si, más de la mitad de los europeos mueren, y al final las peleas religiosas se combinan con las peleas económicas y las peleas políticas. Si tú te metes un poco dentro de lo que fue esa historia, te vas a ver cómo los reyes católicos pactaban con los protestantes y los protestantes con los católicos, y esto a su vez con los turcos otomanos, ¿vale? Hasta que al final se establece una cosa, mira, es preferible que cada cual viva con el rey que le acomoda. Esto también significa un desplazamiento que no son posibles, ¿no? Hasta que al final se dice, mira, es posible que católicos y protestantes vivan juntos. Oye, a nosotros nos parece que todo es muy normal, pero fue un triunfo muy grande de la humanidad aceptarlo. Los judíos no podían vivir ni siquiera en los muros de la ciudad, sino que dentro de los muros vivían recluidos en una parte porque se supone que ellos eran intolerables. Hasta el punto que decir judío, que decir canuto, que decir protestante, que decir comunista, que decir católico, se convierten en insultos. Bueno, parece que una de las características de la sociedad moderna es que tenemos que vivir en la diversidad. Por eso que ciertamente en un estado ideal, ¿no es cierto? Cuando hubiera un solo rebaño y hubiera un solo pastor, ¿no es cierto? Los lobos estuvieran fuera, ¿no? No habría lugar. Pero yo quedé, confieso, un poco preocupado por la manera en que terminó tan abruptamente tu pregunta. Y no me vea, y no creo que alguien que me pueda decir que yo soy, ¿no es cierto?, un criptocomunista, aunque en alguna oportunidad, frente a la extrema intolerancia, tuve que defenderlos, ¿no es cierto?, ¿no? A ellos, que habían sido a su vez muy intolerantes. Pero esas son historias personales en las que no vale la pena hablar. Una cosita que quisiera a propósito de lo mismo. Uno podría conceder que todos tenemos ante nosotros hechos, sonidos, colores intolerables. Lo que no puede tenerse de intolerable es la existencia de otro ser humano. Y yo lo digo esto porque Santo Tomás, que era tan religioso, dice una cosa maravillosa
a propósito, difícil, ¿verdad? Pero yo la veo muy hermosa, a propósito de la ida. Ustedes saben que Santo Tomás se dedicó a estudiar con un psicólogo muy sabio, los vicios capitales. Entonces, entre los vicios hay vicios terribles, como la envidia, pero hay otros que la ira, de cuando se le pregunta, pero todos dicen que la ira, no la violencia, que es otra cosa. La ira es un vicio capital, entonces Santo Tomás empieza a ser así, dice, bueno, depende, depende. Si, por ejemplo, una mamá, el ejemplo es parecido al que voy a contar, si una mamá sabe que su hija se portó muy mal, se toma un diazepam, lo llama y con una sonrisa inmensa saca un chicote y le empieza a pegar con la sonrisa, y esa mamá es casi criminal, dice, ¿por qué? Porque no se ayudó. La ira era la manifestación de amor. Y no se la dio. Se reía, era en realidad lo que hace de mal, tremendo. Otro ejemplo, no sé, un niño está por caerse en una ventana, la madre corre a saludarlo, lo salva, lo toma, lo besa, después le empieza a dar de cachetazo el niño. ¿Sí? Desesperada, no sé, así como venganza por ese susto que le hizo pasar. Totalmente justificado. Esa ira es buena, es ira buena. Entonces, hay iras malas e iras buenas, como tolerancia mala y tolerancia buena. Pero Santo Tomás pone una regla de oro para juzgar la ira de los demás. Entonces dice, si la ira se indigna con el mal y quiere suprimir el mal, es buena. Pero si quiere suprimir al mal, es pésima. Es pésima. Al malo no se le suprime. Se me salva. Un poco no es así como criterio, ¿no? Aquí es muy bonito eso, ¿no? Es muy bonito soltar. Hay una, perdón, que comentan, no. Porque hay una tentación, no solo en nuestras actitudes, sino que en nuestro pensamiento. ¿Qué pasa por esto, no? En primer momento vamos a suprimir, y es bueno suprimir la contradicción. Nos molestan las contradicciones. Pero de suprimir las contradicciones, de suprimir a los contradictores, sí, hay un paso que a la humanidad le ha costado muy poco dar. Y mientras, curiosamente, mientras más fuertes son los convencimientos en la verdad, son más terribles. ¿Cómo hacer jugar eso nosotros con una tolerancia que se afirma sobre las aguas débiles de una complacencia hacia todo? Sí, no, está acá, allá, allá. No, esto me hace rato que había perdido la palabra. Soy Miguel Cas, soy seminarista, y quizá un poco lo respondió ahora el último, pero para el sentido de cómo podemos, si es conveniente y es posible hacer una diferenciación entre albergar a una persona y albergar a su idea. Si es posible creer que el albergar a una persona es como algo básico de la sociedad que no se puede como discutir, que es algo como que no se puede tolerar el no respetar a la persona, más que porque uno puede estar de acuerdo en la idea, ser intolerante frente a la idea, o sea, discutir en cosas morales, políticas, pero no tolerar a personas, se puede afirmar que eso es algo básico y refutable. Estamos entonces de acuerdo en esa idea. No, porque ya. Pero es lo que bueno, soy Eduardo de la Maza, de Derecho de la Universidad Católica, y me gustaría saber cuál es el límite de la tolerancia desde el punto de vista valórico, no de problemáticas sociales. O dicho de otra manera, si existen valores, cuáles son, si existen, respecto de cuya lesión o infracción, digamos, no se pueda o no se deba ser tolerante en términos sociales. Bueno, me parece que
el tema de los valores. Hay dos posibilidades, ¿no? ¿Sí? No es tolerante, jamás es tolerante una sociedad formada jurídicamente. O sea, no es tolerante en cuanto define lo que es para él intolerable. Las acciones que son intolerables, ¿no? ¿Sí? Las acciones que son, lo define y conforme a eso procede. Ahora, la sanción más allá de la ley las cualidades negativas de los seres humanos, no sé si las acciones negativas, bueno, se comprende que es muy difícil hacer una definición general. Hay, por ejemplo, la deslealtad, la mentira, ¿qué vamos a privilegiar como lo intolerable? De hecho no se soporta, ¿sí? pero yo más bien soy como diría un teólogo casuista. Soy un casuista, ¿sí? La mentira, por ejemplo, no tolero la mentira. No es así. San Agustín la toleraba. Y decía, hacía una nueva distinción parecida a la de Santo Tomás. Decía, mire, si la mentira es en beneficio del que la recibe, no es pecado. Si es en beneficio de quien la hace, la da, es pecado. Entonces, bueno, tenemos nosotros un campo inmenso de posibilidades de valorar nosotros mismos lo que nos resulta intolerable. Pero se comprende que la intolerancia, así como la ira, yo tiendo a pensar que es un bien, ¿no? Cuando es intolerancia, no contra los seres humanos, sino que es intolerancia contra las acciones, y nosotros podemos hacer ver esta intolerancia, manifestarla. De tal manera que se cree una conciencia de lo que vale o no vale en una relación humana. Y más si esta relación humana es una relación social. Después. Ya. Soy José Andrés, estudio en la Católica. Estudio filosofía en la Católica. Y quería. O sea, que se refiriera un poco al problema, a la relación entre comunicación, lenguaje y verdad. Más que nada eso. ¿Comunicación, tú dices? Tiene el problema entre cuando hay realmente comunicación, sé que realmente a través del lenguaje se pueden confundir las verdades o los conceptos, y en el sentido de que ciertas palabras se refieren a distintos conceptos, y cuando dos personas tratan de comunicarse, si se refieren con las palabras, estos conceptos, al final nunca hay comunicación, y la tolerancia va a ser un caos, ¿sí? Se puede referir un poco a ese problema. Pero debe reconocer que es un grosso problema. O sea, es un problema para empezar con ciertos principios de conversación, porque si no nosotros mismos caemos en una suerte de no convergencia, ¿no es así? Pero yo pienso que donde hay más posibilidades de incomunicación es el tema se escapa aquí, es a través de lo escrito, no a través de la relación cara a cara entre los seres humanos, porque los seres humanos en su relación de lenguaje hablado no solamente tienen las palabras, sino que tienen a disposición la situación misma que sirve el lenguaje. Y entonces esta situación les hace estar en lo mismo. Es muy difícil que dos seres humanos que sean relativamente normales y que estén en una misma situación no la comprendan en su inmediatez. Si están ante una muerte, por ejemplo, a propósito de la pregunta que estuvo recién, ¿no? Están ante una muerte
seguramente ambos comprenderán la tragedia que se está viviendo, aunque uno tendrá una concepción de la muerte muy distinta del otro, ¿no? Y ahí se separarán. Pero la comunicación yo creo que hace posible que la verdad se despliegue, que la verdad de alguna manera muestre su, o las ideas sobre la verdad, muestre sus reales posibilidades de entender lo que uno está diciendo. Entonces, sin comunicación, ¿hay verdad? ¿Hay verdad sin comunicación? Es posible, porque tú digas verdad y comunicación, y entonces yo la pregunta, si yo con una tijera rompo la comunicación, la idea de comunicación y la verdad, ¿queda subsistiendo algo de la verdad sin comunicación? Se tiende a decir que sí, ¿no? La verdad es algo interior. Pero una verdad que no se comunica nunca, no digo que uno amanezca un día con ganas de no hablar, pero una verdad que yo guardo como secreto para toda mi vida, ¿hasta dónde adentro sigue siendo esa verdad primera? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con nosotros? Yo no sé hasta qué punto una verdad puede ser mía y no compartida. Yo pienso así, esto no tiene nada de teoría social de la verdad, no me interesa mucho de la teoría social. Pienso que la verdad es un bien compartido. Siempre. El secreto, está la idea del secreto, no sé si se comprende que el secreto es algo muy fuerte, que puede constituir parte incluso de nuestra intimidad más íntima. Pero el secreto es como una herida, ¿cierto?, que tiene el individuo. No es algo, si volvemos a la palabra que usé con gusto, la palabra gozoso, el secreto no es algo gozoso, el secreto de uno. Secreto dos, la segunda cosa. El mundo no tiene nada de eso, es algo tremendo. Entonces, no sé, una pregunta muy complicada. Con el corte es muy complicada, y sin el corte es muy extensa. Pero está bien. Hola, acá. ¿Acá? Bueno, yo soy Juan Manuel Sánchez, de arquitectura. Un poco tratando de descubrir el por qué, en el cómo y en el con qué soy tolerante. O sea, estoy más contento de lo que estoy en este momento por acá. Tengo como establecer que dentro de los sistemas existen ciertos rangos de tolerancia. Si pensamos en el sistema económico, ciertos rangos que miden el mercado, etcétera, o quizás en lo que yo estudio, hay ciertos rangos de soportar los materiales, etcétera, están establecidos. De alguna manera, ¿cómo esta tolerancia se puede establecer rangos como grupales? De alguna manera como de decisiones colectivas. ¿De qué manera mi tolerancia está siendo intervenida o de alguna manera me apoyo en ciertos rangos? No sé cómo se entiende. Pero un poco si también tiene que ver con un poco como aguante. Si estoy acostumbrado a plazarme en el helicóptero, lo más probable es que no tenga tolerancia para insertarme en un taco automotriz. No sé si... No, ahí lo que dicen es muy bueno para extender este concepto, extenderlo, ¿sí? en un sentido no valórico. Por ejemplo, nadie le puede pedir más resistencia al fierro de la que tiene
de los índices que tiene, no sé si su resistencia material, resistencia material. Hay palabras, no sé si también, que empiezan a recibir como en un saco diversos significados. Palabra libertad, una serie de palabras que le vamos echando adentro del saco. Pero hay un momento en que la palabra rompe su resistencia, no, ya no puede más. O sea, se puede establecer así como diferencias grupales, ¿sí? Pero todas estas diferencias grupales nos muestran una capacidad natural del material, de la palabra, del grupo económico, una capacidad de ser tolerante entre tales y tales índices. Ahora, al hombre le pedimos más. Le pedimos más en cuanto a su tolerancia es, de alguna manera, lo que define la realidad humana. Porque yo, ese punto que yo me habría gustado, digamos, destacar más, ¿sí? Sí, la tolerancia, receptividad. El hombre es el animal, racional, no sé si, pero justamente es aquel cuyo espíritu consiste en ser receptivo, en ser la habitación del ser, como nosotros decimos, la casa del ser, no sé si, la casa del ser. No ser el prepotente, no sé si, solamente, porque puede esa prepotencia a lo mejor de repente puede ser buena, no solamente ser el prepotente, no sé si, que modifica la naturaleza en su beneficio, sino ser también aquel que primero, no sé si, la recibe como un bien, la conoce. Y esta actitud de receptividad, de ser hospitalario con la realidad misma, esta es una condición solamente del hombre, parece. El animal, no sé si, usa de la realidad. El hombre la recibe, la conoce, la respeta, la deja ser. Entonces, si el hombre es eso, en su mayor dignidad, a él le tenemos que pedir mayor tolerancia que los materiales. ¿Sí? El índice de tolerancia debe ser un índice distinto, pero no de aguante, sino tiene que ser un índice de receptividad de la realidad misma, y en primer lugar de la realidad humana. Comprender, eso sea, ese es el tema, la comprensión. Pamela, estudio psicología en la Universidad de Portal. Y mi pregunta se relaciona en cuanto a los sistemas abiertos. En el cual hay una recepción de información entregada por los otros, una tolerancia, por ende, el cual está como siempre abierto a las crisis también, como usted dijo. Entonces mi pregunta era, ¿cuál es la posibilidad del cambio dentro de un sistema que es abierto, tolerante y sujeto a las crisis? Su capacidad de tolerancia, como una capacidad de crecimiento del sistema mismo, de potenciación del sistema mismo, está ligado a una cosa que incluso desde el medio se conoce como la capacidad de asimilación. ¿Qué es asimilación? Asimilación después ha quedado convertido a una terminología en un solo sentido. La asimilación es hacerse semejante. Es esta idea de hospitalidad que regía en los antiguos latinos, ¿no es así? Los mismos derechos y las mismas prerrogativas. Cuando lo que viene de fuera, no es instalado en un gueto, en las afueras de la ciudad, sino que es integrado en una colectividad con los mismos derechos y esa colectividad realmente crece como tal. Eso es tolerancia. Empieza a ser intolerancia cuando esa cosa empieza a fallar por esa misma entrada.
Uno podría preguntarse si históricamente, a propósito de lo que preguntan, ¿sí? Si el medio que recibió a los ingleses en América, o a los españoles en Sudamérica, fue un medio que hubo una tolerancia. Ahí hubo cosas muy distintas. ¿Sí? Uno se instaló sobre el otro. O sea, puede haber dos cosas, ¿no? Así que uno, que el que llega, se instale y desaloje al otro. Eso no es tolerancia, ¿no? Ahí ha habido realmente, ni siquiera ha habido crisis, ahí ha habido una ruptura de la identidad. La diferencia entre 1535, creo, y el 1400 en América, tiene que ser una diferencia de identidad, no una diferencia de ajuste. Entonces, bueno, y lo otro es que el sistema sí reciba, pero deje al margen, como los turcos en Alemania, que viven en barrios especiales, porque hay una intolerancia oral de toda la sociedad, algo pasa ahí, ¿no? O en la época de los judíos, no sé si en la época de la persecución, en el gueto, no sé si el famoso gueto de Venecia, que por ahí empezó la palabra. Que fue todo el gueto miserable de la historia. ¿Sería como un cambio en conjunto del sistema? La tolerancia, no sé si, claro, un cambio del sistema en conjunto, con la asimilación, con la integración, con la no diferenciación. Desde el momento que entran diferenciados, y ahí ya no hay tolerancia. Acá, de atrás. Hola, yo soy Verónica Lago, estudio psicología en la Mortale. Usted me agrandó un problema que yo ya tenía, ahora con todo lo que ha planteado. Yo quiero saber cómo se conjugaría la visión que usted, que para mí es bastante interesante de, acerca de la tolerancia, la visión nueva que plantea, por así decirlo, en relación con la independencia o la individualidad. Porque culturalmente, o sea, para nuestra cultura, se nos enseña desde chiquititos a, como a defender nuestros ideales, a aferrarse a las ideas o a las supuestas verdades y a ser un poco vulnerables. Entonces, ¿de qué manera podríamos, o sea, yo lo entiendo así? ¿Por qué virtudes debíamos pasar previamente para llegar a la tolerancia, que para mí personalmente se me hace como una de las más difíciles? O sea, creo que no me es muy asequible, como a mí como persona. Bueno, la diferencia está en dos palabras que usaste. Una, ¿cómo defender? Si es lícito defender las ideas, se complete. Es decir, las ideas no defendidas no son, no son nuestra idea en el fondo, las no defendidas son, adquieren una distancia que no podemos ni siquiera llamarla. Pero hay una diferencia entre defender las ideas, que es legítimo y es bueno, a aferrarse a ellas. Yo creo que ahí está el problema. Porque defender mis ideas hasta donde eso es posible. La palabra es hasta dónde. Hay dos cosas que pueden desmentir mis ideas, los hechos y otras ideas. Si yo creo en una persona, creo ciegamente, y por desgracia, no es bueno tener estas experiencias, y por desgracia sorprendo que esta persona está haciendo un acto de lealtad que de alguna manera invalida mi creencia, yo no puedo aferrarme a esa idea de libertad. Yo tengo que soltarla, incluso verla de otra manera. A lo mejor tengo otra relación con esa persona, tengo otra relación, pero tengo que soltar esa idea de decir, no, pero 100% mis dos manos por ella, no. Eso, pero también no solamente los hechos fuertemente pueden invalidar las ideas, y es bueno que lo hagan. La ciencia procede de la singa, la famosa falsificación de Popper, no es así.
Es bueno que nosotros también seamos así, capaces de soltar esas ideas cuando la realidad las desmiente. Pero también otras ideas pueden ser más fuertes. Y a la larga nos así mostrar que esas ideas con su fuerza han acallado nuestras ideas. Entonces, o nuestras ideas no son ideas, son prejuicios. Y entonces tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos. ¿Por qué esos prejuicios? ¿Qué valor tienen? A lo mejor tienen mucho valor. O simplemente tenemos que ser lo suficiente honrados y nuevamente soltar la idea. Ya no estoy convencido de los socialistas. Ahora voy a ser radical, radicante, partido radical. Ya. Alguien me convenció. Durante toda una vida me convenció y yo solté esas ideas. Voy a dar algo que es que a mí me preocupa, eso lo entiendo, pero me preocupa así como por lo menos mi visión respecto a lo que piensa el común de la gente, que eso mismo, por ejemplo, un cambio de ideas políticas es como símbolo de debilidad o de poca estabilidad. Entonces, por un lado, lo que usted dice, nos dice, o sea, atrévanse, suelten las ideas, dejen que los demás entren con sus ideas en uno y uno sea capaz de cambiarlas. Pero lo entendemos por un lado así, pero después una persona lo hace y se ve que, o sea, uno escucha comentarios por todas partes, en la prensa incluso, que si alguien actúa de esa manera, se le rechaza. ¿Cómo se le rechaza? O sea, pues, se encuentra que la persona es débil, con poca estabilidad, que no tiene sus ideas claras, etcétera. O sea, por un lado que es una virtud, pero por otro lado es como para nosotros como una... Ay, que no se encuentra la palabra contraria a virtud. Un vicio, o una debilidad, una impotencia, eso es vicio, ¿no? Y yo no sé si ustedes, ¿qué piensan ustedes? Digamos que ahora, como actores también y como testimonios de lo que estamos conversando, si piensan realmente que una persona es capaz de cambiar su idea ante hechos, y ante otras ideas, si es capaz de cambiar esa idea, pero simplemente que hayan débil, por eso sí. La debilidad consiste en cambiarla. ¿Es posible tener tanto amor a la coherencia? ¿Son tan amantes de la coherencia? Yo sé que la incoherencia es un mal. Pero la coherencia o la incoherencia también tiene que darse en función de las realidades que conocemos. O sea, yo soy coherente con algo hasta que ese algo se me derrumba. ¿Sí? Y entonces tengo no solamente el derecho, tengo el deber de la incoherencia. Y condenaría a Pablo, ¿no es así? Porque así la conversión es esto. ¿Y cuántas conversiones hay en el mundo? Una persona se convirtió no una, dos veces. ¿Allá? Nos queda, estamos llegando a la hora. ¿Esa es la última pregunta? ¿Sí? Era la última pregunta. Yo soy Rosario, de la Sociología de la Universidad Católica. Usted definió a las personas como seres, como sistemas... abierto. ¿Y qué pasa si uno lo define como sistema cerrado? ¿No hay una posibilidad que también sea tolerancia? ¿De que también existe la tolerancia en esos sistemas cerrados? O sea, que nazca de que mi percepción de lo que yo veo, o sea, porque en el fondo no entra la información, sino que la información sale de mí, pueda ser de una forma tolerante. O sea, ¿cabría hablar de tolerancia en un sistema cerrado? No sé si parece intolerable, pero creo que el sistema cerrado es idéntico a la intolerancia. El sistema cerrado es idéntico a la intolerancia. Es decir, y además, perdóname, pero creo pensar que un sistema cerrado es un sistema que se ahoga en su propio aire. Se ahoga en su propio aire. Un sistema cerrado es inconcebible, físicamente inconcebible, biológicamente inconcebible, psíquicamente, es un peligro.
Pero es que es un peligro que se puede nombrar, no ofende a nadie porque de hecho no hay sistema cerrado. Escuchar, salvo que yo diga que escuche y escuche por los ruidos, pero escuchar ya es de alguna manera abrir a la posibilidad del otro. No hay sistema cerrado, creo, ¿eh? Salvo el ajedrez, como decía, que el más cerrado de todos, ¿no? Igual hay otra vez que postura un sistema cerrado, un sistema cerrado y autopoliético. Entonces, ¿cómo puede existir la tolerancia en ese sistema o no existe? ¿O usted está, encuentra que no? No estoy de acuerdo, Autopoyético, entiendo la terminología con su, etimológicamente, y creo que entender cuál es el autor de la tesis, no sé si, pero no me meto allí porque no entiendo, no tengo a mano la tesis, no sé, pero no creo que sea natural. No creo que se trate de un sistema cerrado. No creo que le está hablando en el mismo concepto. Ah, ahí habría la confusión de conceptos que estoy empleando yo. Sistema cerrado que no recibe información de fuera. Ah, sí, algo tiene que ver, porque yo pensaba en Leibniz, que era algo de sistema cerrado, y escuchando a Maturana pensaba en algo parecido. Bueno, no estoy de acuerdo en la Si te interesa ese tema, te pido que sigas viniendo, porque cuando nos toque conversar con Martín Poppenheim, él va a hablar sobre la autopoiesis, que es un tema que le he querido a él. Así que dejamos la. Y nuestra próxima conversación amistosa es precisamente sobre la amistad. ¿Qué ha pasado con los amigos? Amigos, ya no hay más amigos. Próximo martes con Oscar Godoy. Gracias.